como es sabido, a raíz de la, del golpe militar, inmediatamente que ellos tomaron el poder, comenzaron a perseguir a las personas que ellos sabían que estaban en contra de que se impusiera una dictadura. Y eran pues los luchadores sociales que habían estado luchando, como mi padre, desde los años 40. Y los hijos de él, pues, de que por las injusticias que nosotros vivimos, ya de que lo vimos cuando lo llevaban preso en los años 50, en los años 60, hubo una radicalización sobre la situación política, económica en Panamá, que hasta hoy en día no ha cambiado. A consecuencia, pues, de todas estas cosas, cuando vino el golpe, mi familia inmediatamente fue perseguida. Mi padre era un dirigente de pobladores, de campesinos, y mis hermanos y nosotros siempre apoyamos todo este tipo de luchas. Claro está que cuando los militares se toman el poder, como sabíamos que iba a venir una represión, pues se comenzó a preparar lugares donde se podía estar y hacer un frente si acaso era necesario. Pero como sabemos, pues los militares eran fuertes, tenían la ayuda de los Estados Unidos, quizás. Y ahí comienza la lucha. Mi padre, como siempre, era por la lucha del pueblo, pues también se tira junto con mi hermano. Él queda un poco rezagado ya, pues, de que por la edad, él tenía arriba de 60 años, ya no era así, pues, salir arriba a la montaña como los demás. Vino el enfrentamiento en la cual unos compañeros caen, compañero Gante, que fue el primero que cayó, y así otros compañeros que cayeron. Mis hermanos, ellos logran eludir todo este cerco, lo saben porque nosotros estábamos presos en Tocumen, y cuando los militares venían de allá, venían enojados porque uno se quebró un pie y aquí no podían cogerlos a ellos. Unos días antes que nosotros cayéramos presos, agarran a mi padre, y lo sabemos bien 100% porque hubieron compañeros que estaban campesinos que estuvieron junto con él, y ellos se dan de cuenta cuando se lo llevan. En esos mismos días se llevan a dos de mis hermanos, el más pequeño y el más grande, y ellos tienen contacto directo con los campesinos que estaba pasando con mi padre. Es ahí cuando a mí me toman preso. Lo primero que me dicen los militares es de que habían agarrado a mi padre y que lo habían tirado de un avión. Ellos mismos me dicen a mí esa cuestión. En ese tiempo, bueno, nos torturan a nosotros tres que estábamos ahí en la base militar de Tocumen, y posteriormente nos pasan a la cárcel de la central. Y ahí, bueno, hay un proceso largo en el cual pasamos de la Modelo a Coiba y regresamos. Pero siguiendo la situación de mi padre y otros compañeros, lo que teníamos seguro, que si no nos hubieran engañado, bueno, que mi padre lo habían matado, le habían hecho estas cosas. Y cuando, bueno, los compañeros que estaban ahí nos habían conversado, pues, de la situación, que sabes, mi padre lo tenían ahí amarrado y después, pues, se lo llevaron. Los compañeros que estaban ahí no sabían qué había pasado, pero sí, este militar me dijo a mí esto. Cuando nosotros llegamos a Coiba, y estamos hablando de todo esto, es el mismo contexto. Tiene al compañero Floyd, el compañero Cubas, Chicho Cubas, y otro compañero allá. La misma noche que nosotros llegamos, muere el compañero Floyd.
razón de que le habían dado una paliza enorme a todos, pero a él se ensancharon más con él porque era uno de los dirigentes grandes. Y la misma noche muere, y lo sabemos bien porque los presos comunes, a nosotros nos tenían una celda de castigo, es el mismo día que llegamos, y los presos pues nos dicen de que Floyd había muerto. Así fue que ellos hacen una patraña muy grande, pero a raíz de que había gente de las Naciones Unidas en ese momento allá, ellos regresan, llaman a la gente de las Naciones Unidas, nosotros queríamos estar aquí porque aquí están matando a la gente, y vienen a Panamá. Ahí mandan a buscar al que estaba en ese tiempo encargado de la del penal de Coiba, y cuando él regresa unos días después, una semana después, ahí nos dice que había una carta que le había dado Torrijos, la cual a los que habíamos llegado en la segunda ronda, que estábamos nosotros tres y otros compañeros, que era para liquidarnos. Pero dice, ustedes son mis amigos, ustedes no lo pueden hacer, pero era mentira, o sea que los habían parado porque la gente afuera ya sabía de que habían cometido esta cosa con los demás compañeros y habían matado al compañero Floyd. Es así que hacen una patraña, cuando él viene acá, hace una patraña de una misa, inclusive para el compañero Floyd, en la cual solamente nosotros, los presos políticos, vamos ahí. Los presos comunes no fueron solamente nosotros, hacer una patraña de que eran buenos, eran los buenos de la película. Hay algunos compañeros, que algunos presos comunes, que estaban ahí, en la cual nos dicen después de que a Floyd lo habían matado y lo habían enterrado cerca de la pista de aterrizaje. Eso hasta hoy en día, eso es lo que teníamos por los presos comunes que nos contaron estas cosas. Y ellos sabían porque ellos mismos tuvieron que ir a abrir la fosa de esas cosas. Esta es la situación bastante rápida de mi padre y Floyd, que fueron los primeros que cayeron cuando estuvieron presos ahí. En el caso de ustedes, cuando estaban presos, la lucha la siguió Elías y Félix, ¿no? Sí. González Santizo. Uh-huh. Ellos mueren cuando están ustedes todavía presos y están en el exilio. Nosotros estábamos presos, estábamos en la Modelo, cuando a nosotros nos tenían en celdas especiales, en la cual no teníamos contacto con los demás presos en esos tiempos. Pero a través de los presos comunes que nos traían la comida, nos metieron los diarios, en la cual cuando murió primero Elías González, y desde abajo nos mostraban el diario La Hora, creo que era, no sé. Esto en la cual habían matado a Elías, y posteriormente muere Félix, y igual no, los presos nos meten los diarios, la cual nos damos cuenta de que ellos habían muerto. No teníamos ningún contacto afuera, ya que la vigilancia era enorme, no sabíamos qué estaba pasando. Necesitaban los tres presos. Estábamos sí, los tres juntos. Nosotros entramos en el 69 y salimos juntos el 71. ¿Y en dónde lo agarran los tres presos? En la casa. En la casa. Desde antes están buscando a mis hermanos y a mi padre. Entonces nosotros teníamos un taller de mecánica, estábamos normal trabajando y nos agarran. Tú sabes que es una cuestión, una táctica de la dictadura, agarrar los familiares de los que están arriba, ¿entiendes? ¿No? Es una cuestión de presión. Y bueno, hasta que salimos de ahí.